Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, oráculo o lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 23 de marzo del año 2015 al domingo 29 de marzo del mismo año. Primeramente quiero agradecer de corazón a toda la gente que se mantiene suscrita y que se ha suscrito al canal de YouTube. Ya somos más de 1,000 suscriptores, agradezco de corazón esto. Al igual agradezco que compartan los videos angelicales para que estos mensajes lleguen cada vez a más y más personas. Infinitas gracias de corazón a cada uno de ustedes. Y bueno, en Google no puedo checar cuántas personas están siguiendo los videos, pero en YouTube ya somos más de 1,000 suscriptores. Rompimos la marca y la mayoría de las personas que ven estos videos son de países de habla hispana. En primer lugar está México, en segundo lugar está Estados Unidos, en tercer lugar creo que está Colombia, y luego sigue España, pero bueno, hay muchos más países, hay gente que nos sigue en Alemania y bueno, en todo el mundo. Pero esos son como que principalmente los países, y para quienes les interesa en cuanto a estadísticas, aproximadamente son un poquito entre 2/3 partes y 3/4 partes de que son mujeres y el resto son varones. Y bueno, a ver si logramos equilibrar esto para que llegue a ser un 50-50% de género. Pero bueno, nuevamente, infinitas gracias por sus comentarios y por estar presentes. Ustedes hacen posible que estos videos lleguen a cada vez más y más personas. Muy bien, bueno, antes de comenzar con la lectura de esta semana, quiero comentarles que el día 24 de marzo, que es un día martes, se celebra al Arcángel Gabriel. Es el arcángel que enfoqué al principio con la cámara y se le representa de una manera femenina y con una trompeta. La trompeta es por la anunciación. Hay otras personas que le representan con un lirio blanco. Y bueno, se le conoce como el poder de Dios. Y es el ángel de la anunciación, como bien saben, quien llegó con María y le dijo que estaba embarazada, que iba a esperar al niño Jesús. Y también se le conoce como el ángel de la verdad. Y se trabaja mucho en el chakra garganta, en el quinto chakra. Y es la verdad, la honestidad, la transparencia y la comunicación a la vez también. Entonces, bueno, quería comentar esto, es el día martes, y por lo mismo voy a sacar una carta adicional todavía para ese día, el día martes, de la sanación con ángeles de Doreen Virtue. Y bueno, de fuera de eso voy a hacer la lectura normal, voy a sacar una carta de las de la Virgen María, también de Doreen Virtue, que son estas de acá, que ya conoces, como mensaje genérico para toda la semana, para todos nosotros. Y vuelvo a repetir, si haces esto, no puedes cometer error alguno, esto funciona a través de la ley de atracción. La carta que tú sientas que es la carta adecuada es, y es la carta adecuada para todos nosotros. Yo muchas veces veo una carta, por ejemplo, que resalte un poco, o simplemente la que a mí me agrade. Entonces, bueno, este va a ser el mensaje genérico de la Virgen María para todos nosotros, para esta semana. Y de mis cartas, que son estas de acá, que igual ya conoces, voy a sacar 3 cartas, una para comienzos de la semana, una para mediados de la semana y una para el fin de semana. Y mientras voy mezclando las cartas, voy haciendo mis peticiones de que los mensajes angelicales se hagan presentes. Aunque ya antes de empezar el video hice mi armonización y petición a las cartas. Y quiero aprovechar, mientras estoy mezclando las cartas, para felicitar a cada uno por el comienzo de la primavera. El arcángel que rige la naturaleza es el arcángel Ariel.
y se le representa como una leona, y es el arcángel también de la abundancia física. Y quería hacer mención de esto porque puede ser que salgan aquí en las cartas esos dos arcángeles. Vamos a ver qué nos dicen los angelitos. Entonces, para el día lunes y martes escojo esta carta. Miércoles y jueves. Viernes, sábado y domingo. Y para el día martes 24 de marzo voy a escoger una carta. Estas son las de la sanación con ángeles, perdón, que también son de Doreen Virtue. Así se ven las cartas. Y bueno, voy a escoger una carta. Es una sola palabra, como el mensaje adicional del arcángel Gabriel. Le voy a poner acá. Ok, comencemos con la lectura. El mensaje genérico de la Virgen María para todos nosotros para esta semana dice compasión, compassion. Están en inglés y voy a hacer mi mayor esfuerzo para traducirlas. Perdón. Y dice: I see and feel others' points of view with forgiveness and kindness. Veo y siento los puntos de vista de otras personas y perdono perdono y soy amable. Bueno, así se ve la carta. Entonces la Virgen nos pide que seamos compasivos. Y recuerda, empezamos siempre por nosotros mismos. Sé compasiva, compasivo contigo misma, contigo mismo. Y luego con los demás. El arcángel que trabaja el perdón es el arcángel Zadkiel, si lo quieres invocar. Muy bien, para el día lunes y martes la carta dice fe. Así se ve la carta y es el arcángel Miguel el que nos ayuda con la fe, la fuerza, la fortaleza, la seguridad. Y la carta dice lo siguiente, nada más que enfoque la cámara. Ahí está, yo creo. Dice Arcángel Miguel: mi fe en Dios, los ángeles, la vida y en mí misma, en mí mismo, es inquebrantable. Es el pacto de luz con la existencia. Confío, fluyo y brillo en paz. Amén. Entonces, bueno, el Arcángel Miguel nos pide que mantengamos nuestra fe. Y alguna vez ya toqué el tema de la fe. Pero para mí la fe es tan inquebrantable y es algo tan natural. Esa certeza, esa confianza, esa seguridad en tanto en ti misma como en la corte celestial. Es como cuando plantas una semilla de girasol. Y bueno, sabes, si le das el cuidado necesario, que después de cierto lapso, esta planta de girasol va a nacer, va a crecer. Si llegas a regar la tierra, después de cierto lapso, 2-3 semanas, germinará esa semilla de girasol. Y la fe así funciona. Es donde estás con esa certeza de que está funcionando, es el proceso de la vida, no te cabe duda alguna. Y cuando hay falta de fe, sería como si después de 3 o 4 días de haber sembrado la semilla, hurgaras en la tierra para inspeccionar la semilla si realmente está germinando. Entonces, bueno, si te encuentras con falta de fe, pídele al Arcángel Miguel que te ayude a tener mayor fuerza, mayor fe. Pero en realidad los ángeles están acá para guiarnos, apoyarnos, y solo lo pueden hacer si los invocamos. Entonces no dudes, cree en la sabiduría divina. Hay una sabiduría mayor
a todos nosotros, que sabe lo que hace y cómo hace las cosas y cuándo hace las cosas. Y permite que estas cosas se den. Muy bien, eso es para el día lunes y martes. Y para el día del Arcángel Gabriel, el día 24, la carta dice armonía. Para mí la armonía es la sanación, es cuando todo está en sincronía, todo está fluyendo. Y bueno, en cuanto a los colores, si ves, está representado un poquito aquí también el naranja, que podría ser el arcángel Uriel, y el azul del arcángel Miguel. Y este ángel o arcángel que está aquí representado está tocando el violín. Entonces, bueno, es la música, es como en la música, hay armonía, hay ritmo, hay una secuencia, hay sincronía. Entonces, el arcángel Gabriel nos pide, para celebrarle, que vivamos en armonía, que vivamos en paz. Y esto lo puedes hacer a través de diferentes herramientas, que puede ser la meditación, el yoga, la oración, la contemplación, la lectura. El hacer el contacto contigo misma, contigo mismo, reconociendo tu propia divinidad. Y cada uno de nosotros funciona diferente, por eso somos tan diversos. Cada quien debe de encontrar cómo contactarse consigo misma, consigo mismo, sea tal vez también a través de la naturaleza, ahorita que está comenzando la primavera, en el hemisferio norte por lo menos. Entonces, bueno, contacta contigo mismo y vive en armonía. Esa armonía también se logra a través de una paz interna. Gabriel también trabaja la paz. Entonces pídele que te dé esa paz interna, esa tranquilidad, esa serenidad. Muy bien, para el miércoles y el jueves la carta dice bendiciones, pureza. Y adivinen qué arcángel es, el arcángel Gabriel. La carta dice lo siguiente: Arcángel Gabriel, con la pureza de tu corazón, percibes una lluvia de bendiciones abundante. Aunque tu ego dude, son regalos divinos constantes. Amén. Es bueno, el Arcángel Gabriel nos está confirmando que nuestras oraciones son escuchadas, no solo recibidas, sino también escuchadas y contestadas. Y que bueno, a través de nuestra fe, nuestra pureza, nuestra propia belleza, nuestra armonía, van a llegar estas bendiciones. Aunque el ego, la mente, a veces nos deje creer que no es cierto, que no somos merecedores. Entonces, bueno, Gabriel se hace presente. Y me encanta porque no hay casualidades, sino causalidades. Y bueno, para finalizar el viernes, sábado y domingo, y casi finalizar el mes de marzo, la carta dice magia. Y nos dice el arcángel Raziel: haz magia, redescubre al mago en ti que transforma y asombra. Yo, Raziel, te ayudaré en esto con tu devoción y constancia. Amén. Pues bueno, yo creo que se complementa muy bien con las otras cartas, reconociendo nuestra propia divinidad, teniendo nuestra fe, soltando, aprendiendo el desapego y recibiendo en abundancia las bendiciones y la pureza, siendo honestos con nosotros mismos, vamos a hacer la transformación y la magia. Y esto es reconociendo nuestra propia magia, nuestra propia divinidad. Somos co-creadores de nuestra realidad. Entonces, ten la seguridad a través de Miguel de que estamos protegidos, pero aparte de que somos capaces, de que tenemos el poder, recuerda, el arcángel Gabriel es el arcángel del poder. Y poder diciendo tú puedes, no un poder de yo voy a someter a alguien, sino de que soy capaz, tengo todas las posibilidades, todas las virtudes.
de hacer estos cambios. Y para redondear, siempre lo hacemos en compasión. Creo que es uno de los poderes más fuertes. Claro, el amor incondicional está por encima de todos, yo creo, pero siguiéndole muy cerca está la compasión. Y la compasión es importante, el ser compasivo, va más allá de la empatía. Es el entender a las demás personas, el no juzgarles. Recuerda, cada persona tiene una historia muy, muy personal de la cual no sabemos nada. Y trata de no tener juicios ni prejuicios, pero empieza contigo misma, contigo mismo. Deja de criticarte, acéptate y ámate como eres. Muy bien, para finalizar, quiero recordarte que se dice que nos abracemos, esto es dar y recibir, por lo menos 4 abrazos al día para sobrevivir, 8 para mantenernos de pie y 12 o más para crecer. Así que crece y expande tu luz. Y estos abrazos se dan de corazón a corazón, esto es de tu hombro izquierdo al hombro izquierdo de la otra persona. Y bueno, como podrán oír, mis periquitos están alocadísimos con la primavera. Entonces bueno, por lo menos los que estamos en el hemisferio norte, disfruta de la primavera. Es el renacer. Y chistosamente se conjugan muchas cosas. Los astros, por ejemplo, también en el hemisferio norte, pero se dio este eclipse de sol. Y es un renacer. Igual coincide con fechas religiosas, con la Pascua, que también representa el renacer. Entonces, bueno, renace, créate a ti misma, recréate a ti mismo. Haz de ti una mejor versión cada día. Recuerda, cada día es una nueva oportunidad. Si algo no funciona en el pasado, suelta, déjalo ir. Ya es tiempo de hacer un cambio positivo para ti, demostrándote que te amas. Eso es amor propio. Y una vez que tú estés fluyendo en armonía, sentirás esa paz, esa tranquilidad, ese bienestar, ese amor, y se lo podrás transmitir a todos los demás. Te deseo una muy bella semana. Estoy seguro que así va a ser. Llena de fe, de compasión, de armonía, de bendiciones, de pureza, de honestidad, de buena comunicación, de magia. Hasta la próxima ocasión. E infinitas gracias nuevamente a cada uno de ustedes de corazón a corazón. Hasta la próxima ocasión. Namaste.